Yo te miro, se me corta la respiración. 2 minutos para las 11 de la mañana, 20 grados de temperatura. Vamos a estar hablando del moderno antiviral oral desarrollado para el COVID-19 y también de toda esta situación, cómo estamos hasta el momento. Para eso recibimos al doctor Jorge Facal. Bienvenido, un placer enorme, Jorge. Buen día. Buenos días, el gusto es mío, gracias por la invitación. Bueno, contanos un poquito cómo visualizás hasta el momento la situación de COVID-19 en Uruguay. Bueno, afortunadamente, como ustedes podrán visualizar, al igual que la audiencia, a través de lo que es el reporte diario de los casos, han venido bajando en forma constante en los últimos días, no solo el número absoluto de test positivos, sino también, afortunadamente, el porcentaje de positividad. En el día de ayer estábamos en 17%. Y de la mano de todo esto, también la cantidad de personas internadas, sobre todo aquellos en situación más crítica, que está en números absolutos de 86 al día de ayer. Bien, doctor, la pandemia ha ido avanzando, se ha ganado en cuanto a información, se ha avanzado en cuanto a los tratamientos. ¿Qué novedades específicas sobre justamente cómo tratar el COVID-19 nos puede comentar que, bueno, se sepa el día de hoy? Bueno, lo más importante es por qué estamos y por qué hemos llegado al momento actual, ¿verdad? Con esta caída del número de casos. Y bueno, esto responde sin duda al impacto de la vacunación. Así que lo primero que debo decir es la importancia de la campaña de vacunación en nuestro país, que alcanzó o está alcanzando un porcentaje de casi el 80% de personas vacunadas, y eso es muy importante. Todavía queda un porcentaje de un 20% de personas que deben completar la vacunación, y es a ese grupo de personas a los cuales reafirmamos la importancia de proseguir de acuerdo a la agenda organizada por el Ministerio de Salud Pública. Pero así también como eso, es importante destacar la disponibilidad de otras opciones terapéuticas para aquellos pacientes que no han sido vacunados o que tienen vacunación incompleta o que por su situación de enfermedad o por otras patologías están en situación de mayor riesgo de progresar a formas severas y de tener complicaciones por el COVID. Y en ese marco, para ese grupo de pacientes que en el momento de inicio de la enfermedad presentan síntomas leves o cuadros leves, pero vuelvo a reiterar, su condición de vacunación o no vacunación, así como las enfermedades previas los condicionan a una probable evolución más severa, es que aparecen opciones de tratamiento que son los antivirales. Dentro de los antivirales, en el Uruguay ahora está disponible, incluso para su comercialización, un antiviral oral que es un fármaco denominado molnupiravir. ¿Y cómo se accede? No es libre, no es venta libre. ¿Hay que acceder mediante una receta o uno va a una farmacia y lo pide? ¿Cómo funciona ese mecanismo? Bien, lo primero, repitiendo cuál es la ubicación de este fármaco, es para adultos. No se puede prescribir a menores de 18 años, tampoco se puede prescribir a mujeres embarazadas o en lactancia, que se encuentren dentro de los primeros 5 días del inicio de los síntomas y que, como decía al inicio también, deben estar cursando una forma leve, por lo tanto son pacientes de manejo domiciliario, pero que por su situación de vacunación incompleta, no vacunación u otras enfermedades, que puedan comprometer la respuesta a las vacunas, como son inmunodeficiencias, tratamientos oncológicos, enfermedades autoinmunes en tratamiento inmunosupresor, esos pacientes tengan mayor riesgo de progresar a formas severas, y entonces es a esos pacientes que un médico puede emitir la receta. Claro. La consideración tiene que ser dentro de los 5 días del inicio de los síntomas, y en los trabajos científicos realizados se ha demostrado que la administración precoz de este medicamento durante 5 días por vía oral disminuye en un 30% el riesgo de internación
y de mortalidad a los 29 días. Doctor, más allá de esto que menciona recién, de evitar la internación y el riesgo de que la enfermedad se agrave, ¿ayuda en algo para los efectos post-COVID de lo que tanto se habla? Bueno, es importante señalar que, por supuesto, que los pacientes que tienen COVID de grado moderado a severo y que han sobrevivido a esta enfermedad tienen mayor riesgo de otros síntomas permanentes en el tiempo, que es lo que se denomina COVID prolongado. Pero también las personas que tienen formas leves pueden tener síntomas persistentes en el tiempo. Cuanto mayor es la intensidad del cuadro inicial, mayor probabilidad de que existan síntomas persistentes en el tiempo. Al evitar la progresión a una forma severa, este fármaco también disminuye la probabilidad de síntomas persistentes en el tiempo. Pero es importante que la audiencia entienda que aún aquellos que cursan una forma leve pueden tener síntomas prolongados post-COVID. ¿Cuáles son los resultados que se han obtenido con esta píldora en otras partes del mundo donde ya quizás hace un tiempo se está utilizando? Bien, el primer estudio científico publicado apareció en una revista internacional de alto prestigio médico, que es New England Journal of Medicine, y apareció en diciembre del año 2021. Posteriormente, la Agencia Americana de Regulación del Medicamento, la FDA, también la Agencia Británica, NICE, y otras agencias internacionales regulatorias han recomendado incluir al molnupiravir dentro de las opciones terapéuticas para estas indicaciones precisas que señalamos. A partir de allí, y como última autorización, recibió la recomendación condicional de la Organización Mundial de la Salud hace una semana aproximadamente, el día 4 de marzo de este año. Lo importante a considerar y como ventaja comparativa es que se trata de un medicamento oral que no interfiere su ingesta con alimentos, que además va a tener un costo que es accesible a la población y que, como decíamos, disminuye en un 30% las probabilidades de ingreso hospitalario y de mortalidad al mes. Fundamental. Obviamente que todavía estamos alertas, ¿no?, con el tema de la pandemia, pero todas estas medidas, o sea, las medidas como de salubridad cada vez se están bajando un poquito más. ¿Cuándo cree usted que pasamos de esta pandemia a endemia? ¿Todavía nos queda el resto del año para seguir atentos con respecto al COVID? Yo creo que las cifras nos permiten ser optimistas en cuanto al descenso de los casos, pero este mismo optimismo ya lo vivimos en el pasado y la aparición de Omicron nos dio justamente un revés. Cuando todos estábamos pensando que habíamos sobrepasado la última ola, que habíamos sobrepasado la Delta, aparece Omicron, que es responsable de todos estos casos que hemos vivido sobre fines de diciembre, enero, y que aún vivimos en febrero y lo que va de marzo de este año. Por lo tanto, dado que estamos en presencia de un virus que van apareciendo mutaciones, incluso dentro de lo que es la variedad Omicron existen distintos linajes, no tenemos la seguridad de cómo se va a desarrollar esto en el futuro. Pero los expertos, epidemiólogos y también que han seguido la evolución de otras pandemias, plantean la situación de que prontamente y de acuerdo a la tendencia, podríamos estar hablando en los próximos meses de que esto se transforme en una endemia. Pero tampoco existen certezas absolutas. Por lo cual, las medidas de prevención y la vacunación siguen siendo las recomendaciones universales. Impecable. Doctor, para aquel que de repente nos está viendo y se lo perdió, está disponible en Uruguay. La forma de acceder, como hablábamos hoy, va a ser con receta, pero también es importante consultar al médico, ¿verdad? Sí, es muy importante ese hecho. Es el médico quien lo prescribe. En el momento actual no está disponible en recetas. No está disponible a la venta en farmacias abiertas,
va a estar disponible en farmacias de instituciones médicas y va a ser su dispensación a través de un registro concomitante de la indicación del médico y cuál es la justificación. O sea que el Ministerio va a estar controlando, el Ministerio de Salud va a estar controlando cuál es precisamente la indicación y la evolución de los pacientes que lo van a recibir. Muy bien. Doctor Jorge Facal, muchísimas gracias por el contacto. Abrazo grande y buen día. Que tengan todos ustedes y la audiencia muy buenos días. Gracias. Gracias. Bueno, la medicina y la ciencia que avanza, totalmente, ¿no? Totalmente, que avance y que decíamos. Estamos ganando más allá de que tenemos que seguir alerta, como dice él, porque te aparece otra variante y se descoloca de nuevo. Totalmente, pero bueno, vamos a avanzar. Pero son herramientas que cuentan los médicos que son importantes para justamente evitar llegar a casos más extremos, como decía el doctor, en pacientes además que no tengan el esquema de vacunación. Totalmente. Damos vuelta a la página. 100 Uruguay.